stop your mind from really what you're feeling. It's like being apart from your simple rhythm. You're all alone, like a bird that flies inside a cage of mirrors. Bienvenidos a Alerta Trend, el primer programa nacional e internacional de moda, música y arte. Soy Eric LeBlanc, vos sos Mateo y esta preciosura es Trini. Sí, es Trini, mi mujer. Mañana vas a tomar un vuelo a Madrid y vas a llevar unos kilos de cocaína. Ella va a quedarse acá esperando que vos entregues la droga a nuestra gente en España. Todo esto es culpa mía. ¿Vas a llamar a la policía? Yo soy policía. Cuanto puedas, te tenés que escapar. Sea como sea, lo tengo que hacer. Estuvimos hablando con Mariu Fernández, actriz y cantante que realiza un tributo a Amy Winehouse. Acompáñame a verlo. He left no time to regret. Get his stick when he's in. Nos encontramos junto a Mariu Fernández, actriz, cantante, que este 18 de septiembre se presenta en La Trastienda, nada más y nada menos, con su show haciendo tributo que a Amy Winehouse, ¿es así? Es así, estamos muy contentos de poder llegar a La Trastienda, como dijiste vos. Tenemos una banda en vivo de 9 músicos. La puesta en escena es muy similar a la puesta que tenía Amy cuando daba sus shows. Y la verdad que para nosotros es una alegría porque es como un logro, ¿no? Venimos tocando hace un año y medio ya y arrancamos tocando en sótanos, en lugares chiquititos para 60 personas. Después tocamos en el Molière, en el Hard Rock, en la Oreja Negra. Todo este año tocamos en Vivo Club, que es un lugar de jazz divino donde nos tratan, nos sentimos como en casa en realidad. Y ahora este viernes 18 de septiembre a las 23:30 vamos a tocar en La Trastienda con invitados especiales, que son una sorpresa. Y estamos muy, muy contentos, la verdad. Ya tenés experiencia arriba del escenario, tenés una carrera en teatro musical, ¿es así? Sí, yo vengo del palo de teatro musical. En este momento estoy haciendo Shrek en el Teatro Maipo. Mi personaje es Gingy, la galletita. Entonces son dos personajes al mismo tiempo. Es muy divertido, es un desafío lindo. Hoy estoy en una faceta donde estoy cantando e interpretando a Amy Winehouse, pero desde mí, desde Mariu Fernández. Y es un placer. De hecho, tanto es así que para noviembre, calculo, vamos a poder estrenar una obra que se llama Yo no soy Amy, con más cosas de la vida de ella, un poco de la mía, con texto de Osvaldo Bazán, que lo escribió él. Lo va a dirigir Dennis Smith y se logró una fusión así muy linda porque de hecho nosotros vamos a poder meter un tema de la banda. Entonces también es como, yendo a tu pregunta, fuimos encontrando un poco el caminito y el costado para también hacerlo nuestro. Si bien apelamos a la imagen y al sonido, a tratar de respetarlo y que sea como el que tenía ella, no nos comparamos ni mucho menos, son palabras mayores, estamos muy contentos de poder hacerlo y lo hacemos con mucho amor y mucho respeto, eso sí. Una fecha súper importante porque además la misma semana que ella cumple años, el 14. Ella cumpliría años el 14 de septiembre, como decís vos, y no nos pareció mejor momento que ahora para decir, bueno, celebremos a lo grande, festejemos su cumpleaños con toda la gente a la que le gusta la música de Amy Winehouse, con gente que nos viene siguiendo hace mucho tiempo y con los que estamos muy agradecidos porque el teatro musical tal vez es un ámbito un poco más chico. Y el ámbito de la música es mucho más grande, creo que no tiene límite y yo me siento muy agradecida por el recibimiento. ¿Cómo surge la idea de interpretar a Amy? Yo estaba haciendo una gira de Tango Feroz, que es un proyecto hermoso que me encantó hacer. Y en una de esas giras, donde creíamos que iban a ser, no sé,
todo el interior del país, mucho tiempo girando. Bueno, fueron menos fechas y cada uno estaba pensando un poco para dónde ir. Y yo les comentaba que había descubierto una cantante que no sabés lo que es, no sabés cómo canta, en un registro mucho más grave. Fusiona el jazz, el soul con el ska, está buenísimo. ¿Qué, quién? Amy Winehouse. Ah, Mario, pero esa ya la conocen todos. Es conocida hace un montón, ganó premios, a la gente le encanta. Bueno, yo la descubrí recién ahora y la verdad lamento mucho que se haya muerto porque siento que dejó un vacío enorme, pero que lo mejor que podemos hacer nosotros es hacer sonar su música un tiempo más. ¿Siempre te gustó el teatro musical? Sí, es un género complicado, pero no porque es complicado. Muchas veces, viste, la gente cree que, bueno, no, sí, bailan un poquito, cantan. No, la verdad es que tenés que interpretar tenés que poder interpretar primero un personaje, cantarlo con las exigencias y los requisitos vocales que tienen, que en general las obras de teatro musical son bastante difíciles. Y además de todo eso, agregarle el plus de bailar, ¿no? Cuando era chica me encantaba hacer la payasada, así como si estuviésemos en este patio, y si fuese el patio de mi casa, yo arriba de un banquito y cantaba. Entonces iba a una escuelita de tap, de barrio, y nada del otro mundo. Estudié Derecho varios años y me crucé una vez con una escuela de Ricky Page y Julio Boca en ese momento. Me gané una beca ahí, me gané una beca a Broadway. Estudié, terminé mi carrera y lo primero que hice fue Candombe Nacional con Enrique Pinti, a quien adoro porque no solo que es un artista enorme, sino un ser humano muy generoso. Y bueno, arranqué ahí hace mucho y hasta el día de hoy no paré de trabajar, así que es una alegría. Y ahora con Amy Winehouse, presentándola entonces, ¿cuándo? El viernes 18 de septiembre a las 23:30 horas en La Trastienda. Los esperamos a todos. Muchas gracias por recibirnos. A vos, Lautaro. Alerta Tren Internacional te invita a ver la colección Spring Summer 2016 de Kenzo. Vamos a verlo.
Alerta Trend te presenta a una actriz que está marcando tendencia, Naya Wada. Acompáñame a conocerla. Alerta Trend se encuentra junto a una actriz que está en ascenso y está pisando fuerte. Su nombre es Naya Wada. ¿Cómo estás, Naya? Hola, ¿cómo va? Contanos un poco cómo inicia tu carrera como actriz. En realidad, yo siempre quise ser actriz. Desde muy chiquita empecé a estudiar teatro a los 8 años, más o menos. Desde ese momento no paré de estudiar. Y mi primer trabajo lo tuve a los 16, en una película, empecé haciendo cine. Y no recuerdo el momento en el que dije como quiero ser actriz, sino como que fue medio de siempre porque, nada, viene medio así como de familia. Y claro, de familias artistas, vienen los genes, el arte. Sí, a full, a full. Es que yo creo que sí, que es como importante eso, porque de alguna manera en mi casa siempre se bailó, en la casa de mi papá siempre se actuó y eso queda. A los 16 años, Mariano Galperín, que es un director de cine, me llamó para un casting, lo hice. Actuaba mi mejor amiga, que es Aileen Salas, y era para ser de su mejor amiga. Y hice el casting, quedé, y bueno, me acuerdo que fue como una alegría enorme. Dulce de Leche se estrenó en el 2011-2012 en el Festival de Mar del Plata, y después se estrenó acá. Antes había hecho otra película que se llama Últimas Vacaciones en Familia, de Nicolás Teté, y también fue una experiencia hermosa, porque nos fuimos un mes a San Luis a filmar. Con amigos y estuvo buenísimo.
Hiciste tele también. Sí, sí, hice más que nada unitarios, hice para TV Pública, Canal 7, Entre Horas, Tiempo de Pensar con Andrea del Boca cuando era más chica. El año pasado participé en Farsantes y bueno, ahora voy a participar en Signos, que es la de Polka. Ahora ya. ¿Chávez? Sí. Así que sí, sí también, bueno, en El Paraíso, que ahí fue la primera vez que actué con mi papá, que era una serie que dirigía Sabrina Farji para TV Pública, que era todo sobre médicos. Y yo hacía de sordo-muda, que paría mellizos, y mi papá era el partero, de un montón. Ellos siempre te apoyaron en lo que te gustaba y te tiraron para que sigas adelante con eso, ¿no? Sí, a full. Yo creo que eso es como re importante, porque creo que los padres tienen que apoyar un montón a los hijos en lo que decidan. Él siempre me dijo, si lo amás, no tiene menor dificultad que, o frustración que la carrera de un médico, que la carrera de cualquier cosa que hagas. O sea, lo que importa es que hagas lo que te guste. El año pasado, cuando hice esta película El Encuentro de Guayaquil, yo creo que fue como la oportunidad, porque tuve como el placer de trabajar con Pablo Echarri, que hice de su esposa, que es una peli que se estrenó en octubre, de Nicolás Capelli. Y ahí te podría decir como que siento que, o cuando trabajé en Farsantes con Julio Chávez, como que empecé a pisar un poco más fuerte que simples trabajos más. Que te das cuenta que llegaste y llegás por vos. Obvio. Y también no olvidarse de las personas que te dan el lugar la primera vez, como por ejemplo Nico Teté, que es un muy amigo mío, que se formó en la FUC, que estudia en la FUC, y la verdad que no me voy a olvidar nunca que él me dio como la primera oportunidad de poder ser protagonista en cine. Y por el lado de teatro, tuviste este año tu primer protagónico teatral. Sí, fue la primera vez que hice teatro. La verdad que fue pura satisfacción. Cuando vino Carlos Caspar, que es el director con el que trabajé, que es actor, la verdad es que no dudé, porque el proyecto era espectacular, la obra era espectacular. A la hora de crear un personaje o de armar uno de los personajes que te dan, ¿tenés alguna forma de hacerlo? Viste que cada actor a veces tiene, no sé, su manera de crear y de darle forma a ese personaje. ¿Cuál es el tuyo? A mí me gusta como tomarme tiempo. Entiendo que a veces haciendo tele hay mucho menos tiempo en el proceso que haciendo cine, que te juntás con el director un mes antes del rodaje y charlas. Pero sí me gusta como tener ese ritual del tiempo de analizar, de por ahí si tengo que hacer de alguien. Por ejemplo, en la película de Guayaquil tuve que hacer de Remedios de Escalada. Entonces, bueno, me gusta como el proceso de ir más allá de la información teórica. Justo en lo de, yo estudiaba con Julio Chávez y estaban haciendo un curso de astrología y yo, nada, nunca había hecho nada. Y en ese momento me empezó a fascinar. Entonces dije, bueno, voy a encararlo por el signo. Y me metí de lleno a tratar de sacar cosas de la personalidad de ella por su signo. ¿Te gusta verte en pantalla? Sí, aprendí con el tiempo a quererme más. Como que al principio me odiaba lo que veía, no me gustaba. También cuando uno va creciendo, como que vas acostumbrándote. Y por ahí también, yo ya lo dije esto en otros lados, como que uno descansa un poco de uno, ¿viste? Como que no sé, siento que por ahí a mí en la vida me cuestan un montón de cosas, ponele, aunque no parezca, por ahí hacer una nota o no sé, como que soy medio, no parece, pero soy tímida a veces. Y como que arriba del escenario puedes hacer lo que querés. Bueno, Nay, muchas gracias por habernos recibido. A ustedes, muchas gracias a ustedes, un placer. El placer fue nuestro y nosotros seguimos con más Alerta Tren. Used to sing.
Esto ha sido todo por hoy. Quiero agradecer a Marra por el Total Look de hoy y al Hotel Cristóforo Colombo por prestarnos sus instalaciones. Y a ustedes los espero la próxima semana con más moda, música y arte en la cuarta temporada de Alerta Trend.